Vamos a escuchar entonces al asambleísta Carlos Bergman. Compañeros legisladores, ¿me escucha, presidente, por favor? Le escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, presidente, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano. Primero quiero iniciar mi intervención agradeciendo la benevolencia de los miembros de nuestra comisión, el haber otorgado que sea yo el que presente esta moción para una resolución del Pleno de la Asamblea. El Ecuador hoy en día es el primer país productor de camarón en el mundo. Somos referente en la actividad acuícola en el mundo entero. El mercado de China es prácticamente el 60% de nuestras exportaciones que se derivan hacia ese mercado. Por lo tanto, es fundamental proteger y precautelar las actividades productivas y de manera particular la actividad acuícola, la actividad camaronera, por la generación de plazas de empleo y trabajo, que genera más de 250 mil plazas de empleo y trabajo en el Ecuador, que refleja en lo que va del año, y Dios mediante así serían, alrededor de 4 mil millones de dólares, que permite de alguna manera solventar y equilibrar la balanza comercial de pago. Recordemos que tenemos una economía dolarizada, por lo tanto necesitamos que ingresen más dólares de lo que salen fuera del país. Por lo tanto, es obligación de este pleno resolver y dar paso a esta resolución en función que establece que al gobierno se le combine a que haga todo lo que haya que hacer para mantener las relaciones hoy en día con China, pero a nivel general con todos los países. Reitero, como una forma de seguir manteniendo las plazas de empleo y trabajo que tanto necesita el Ecuador. Por eso nosotros somos coherentes. La Comisión de Soberanía Alimentaria, que tiene que ver con la actividad acuícola y pesquera del Ecuador, con mucha más razón se hace eco de este tema. Por lo tanto, ponemos en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para sacar una resolución que precautele los intereses del país y por ende de este sector importante como generador de plaza, empleo y trabajo en el Ecuador. Lo pongo en consideración de ustedes, compañeros legisladores. Gracias, asambleísta Bergman. Secretario, por favor, sirvas a tomar votación de la solicitud realizada por el señor Carlos Bergman. Por asambleísta Bergman. Se avanza entonces con el procedimiento tal cual se hizo en las dos ocasiones anteriores. Se requiere de inmediato del registro.